ya no podemos distinguir entre expectativas, nervios, ansiedad. Falta cada vez menos para la gran final de la Euro. El marco es inmejorable. Saludos y gracias por estar del otro lado de la pantalla una vez más. Por fin llegó el día que todos estábamos esperando. Se juega la gran final de esta Euro 2024. Junto a Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo y estamos llevándoles a todos ustedes lo mejor de un choque que promete quedar la historia gigante del fútbol. Francia enfrenta a la Bélgica. La verdad, Fernando, que se me ha hecho muy cortita esta Eurocopa, ¿eh? Ya estamos en la final. Lo que pasa es que el fútbol, cuando es lindo, entretiene y el tiempo pasa volando. Hoy vamos a tener un nuevo campeón. Con estos 11 buscará Francia la victoria el día de hoy. En el arco mañana se viene Kylian Mbappé y su peligro, que saldrá con Dembélé como extremos. Hoy la delantera, esa le corresponde a Olivier Giroud. Repasando la historia reciente de Francia, Mario, caíamos en los títulos del Mundial del 98, la Euro del 2000. Después de eso, les cayó mal encontrarse con Raymond Domenech al frente de su selección. Lo que pasa es que es muy problemático cuando vos vas a armar un equipo y tenés que ver las estrellas. Y el día que está nublado, se le complica un poco. Y eso es lo que le pasaba a Domenech, que yo creo que no era mal técnico. Lo que pasa es, claro, vos no tenés que mirar para arriba cuando tu equipo está jugando en el suelo. Y los problemas que tuvo interno Domenech con los jugadores, y eran muy buenos jugadores, es lo que le pasó a Francia, que fue un desastre. Aquí estamos con los 11 titulares de Bélgica. La portería es de Matt Sells. Wout Faes trabajará junto a Jan Vertonghen en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Oret Mangala en la mitad del campo. El único punta para el equipo hoy será Romelu Lukaku. Jules Koundé. Griezmann, que la recibe. Kylian Mbappé, con su carrera hasta donde ha llegado y con lo que le queda todavía por jugar. La verdad, no lo vamos a engañar. El cambio de ritmo es impresionante. Aparte, la pelota bien pegadita al pie. ¡Le pega ahora! Muy buena entrada, la pelota al costado. Konate. Tchouaméni. Mbappé. Ahí está Giroud. El peligro hasta ahí llegó. Wout Faes. Pelota de Kevin De Bruyne. Romelu Lukaku. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Mira, la juega Dembélé. Cualquier lugar es peligroso si le tiene Griezmann. Defiende bien para recuperarla. Francia, que busca atacar. Teo Hernández. Griezmann. Griezmann, que le pega. Buena respuesta de los guantes. Thank you.
el Principito Griezmann a cobrar. Bien ahí Vertonghen. Rabiot. Se cruza y lo ha tapado otra vez. No para la acción el árbitro, se viene Bélgica. Este puede ser buena para el equipo de Bélgica. Es un lujo defensivo ahí. Con ella De Bruyne. Balón para Upamecano. Tchouaméni. Oliver Giroud. Mbappé. Ahí está Giroud. Francia ha perdido el balón. Como este de dos partes, llegamos a la mitad. Ya empieza a rodar el balón en la segunda parte. Bélgica lo pone en juego. Le han robado la cartera al defensa, atentos. Una tapada de emoción para este arquero. Ahora interceptar bien esa bocha. Ahí la va a patear. ¿Y este chico dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Adrien Rabiot. Ahí la tiene Bélgica de nuevo. Le queda todavía media hora al compromiso. Olivier Giroud. Mira, la juega Dembélé. Mangala. Carrasco. Puede seguir Bélgica, siga, siga. A continuación el lateral. Yo no sé si son dos equipos muy parejos o es que se tiene mucho respeto porque acá nadie está arriesgado. Carrasco puso aguante, mano firme en la tajada. A cambiar jugadores, a ver si cambia el módulo de la selección de Bélgica. El córner que llega al área. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Openda. Ahí se queda con la pelota. Está reclamando compañía. ¡Fantástico! Se alejó el peligro. Quedó en susto nomás. Buena posibilidad para una contra ahora. Atento que se viene. Sin complicaciones para el arquero. Va Openda. Castaña. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Centro a Lukaku. Se viene. Este gol sobre la hora.
Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Mbappé. Se van a jugar 2 minutos más en el partido. Ahí está, se terminó el partido. Bélgica es campeón de Europa. Bélgica es campeón de Europa. Parece mentira, pero es todo cierto. Y bueno, Fernando, es verdad, hay que felicitar al equipo ganador. Pero no nos olvidemos que el que perdió hizo una muy buena campaña, ¿eh? Es así la vida, a veces se gana, a veces, Marito, como le ha tocado a Bélgica, se pierde. Pero esta vez les toca festejar. Para toda Europa, ahí tenemos al flamante campeón de la Euro 2024, la selección de Bélgica. Realmente el fruto del esfuerzo se ha visto en el rendimiento de este equipo, ¿eh? Se han consagrado campeones. Deja de sorprenderme cómo el fútbol une a la gente, Mario. Mirá lo que está sucediendo en este estadio. Todo un país unido para apoyar a sus selecciones. Realmente impresionante. Y bueno, Fernando, este es el mejor momento para todos, ¿eh? Ver a los jugadores ofreciéndole la copa.